Bienvenidos a uno de los templos más bellos y emblemáticos en el municipio, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es su historia. En la década de los 30, un bondadoso sacerdote, José Dolores Chávez, asignado a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Ábrego, se propuso edificar un templo al Sagrado Corazón de Jesús en Fresnillo, en lo que era el mesón de la familia Buenrostro en la antigua calle del Ciclón, hoy Felipe Carrillo Puerto. Originalmente fue aquí donde fue sepultado el canónigo José Escobedo Medina y del cual sigamos conociendo su historia. Aquí solamente quedó lo que fue la caja del féretro. Veamos dónde están los restos. El diseño y construcción del templo estuvo a cargo del padre José Escobedo Medina. Baldomera Carrera fue el contratista y el señor Francisco Martínez Pinedo el constructor de las esbeltas torres, y se tiene una cúpula completamente circular, ya que los técnicos aseguraban que esta se vendría abajo. Fue justo en el año 2005 donde se exhuma y se colocan los restos del presbítero, del párroco o canónigo José Escobedo Medina en esta área, en lo que es la torre derecha del Sagrado Corazón. Se pidieron los permisos pertinentes a Secretaría de Salubridad, se pidió la autorización también de los mismos familiares, ya que este párroco en el año 1943 a 1953 construyó este hermoso templo. Este es su legado, esta es su tradición. Recuerdo desde niño que los veía en las hornacinas que están aquí a mis espaldas, pero el padre Ángel Campos, que actualmente está en Plateros, le pidió opinión a las personas feligreses de aquí de la parroquia para cambiarlos, dos en este lugar donde se encuentran aquí cerca del altar y dos que se encuentran allá en el coro. Esto fue a razón de que los ángeles ciertamente no tienen el tamaño de las hornacinas, que quedaban fuera de las hornacinas, y pues creo que aquí les tocó muy buen lugar. A los ángeles se ven de mejor aspecto. En lugar de los ángeles, que ya dijimos dónde están ahora ubicados, pusieron las cuatro pinturas del Greco, que son los cuatro apóstoles. También para comentarte que este Cristo que está a mis espaldas es el llamado Cristo de la Buena Muerte, y para dar crédito un poco al señor cura Ángel Campos Mota, que actualmente está en Plateros, como ya te decía, él fue el que lo mandó a restaurar a Guadalupe, Zacatecas, con el señor Juárez, y pues mira, de una manera formidable quedó nuestro Cristo, que pues yo creo que es la primera vez que se restaura, y se encuentra en el crucero derecho de aquí de la parroquia. Nos encontramos pues ubicados aquí en el crucero izquierdo de la parroquia, en donde tenemos el Cristo Jesús Nazaret, en medio tenemos el Divino Niño de la Sabiduría y de este lado tenemos a San Antonio. En la parte alta del centro del crucero se encuentra la imagen representativa de los filarmónicos de la ciudad, que es Santa Cecilia. Este fue colocado aproximadamente como hace 2 años, porque anteriormente se encontraba en la sacristía izquierda también de aquí de la parroquia. Las obras que se encuentran en el pasillo central son del pintor leonés Tobías Villanueva y su ayudante, que aparece en la imagen en la obra de La Tempestad de Tiberíades, fue Daniel Peralta. El milagro de Moisés, obsequio de la señora María Guadalupe Bonilla, viuda de Hernández. La Tempestad de Tiberíades, obsequio del apostolado de la oración. Cristo Rey Perpetuo de México, obsequio de la sección adoradora nocturna. El Hijo Pródigo, obsequio del señor Alberto Almaraz y familia. Institución del Santísimo Sacramento, obsequio del señor José María López y familia. Según nos comentan, existen varias anécdotas sobre las esculturas que se encuentran en el frente de este
hermoso templo. Tratemos de descubrir, ya que nos cuentan que los escultores tomaban al azar a feligreses que venían a hacer oración y que les pedían el permiso para poderles tomar su imagen y formar estas bellas obras. Durante el periodo del señor cura Aurelio Chávez, el 20 de septiembre de 1958, se dotó al templo de las esculturas de los santos que luce el frontis. En el crucero derecho del templo encontramos y llegamos a un área que les invito a conocer. Venga. Se trata del bautisterio que en el año 2008, justo en el mes de noviembre, el párroco Ángel Campos Mota construye y dirige las obras de este bello lugar, una hermosa obra para las nuevas generaciones. Parte de la tradición, parte de las creencias, parte de la religión, este monumento, este templo, es parte de Fresnillo, es parte de todos ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado.